La novena cuestión clave en la interpretación del Quijote es la que hace referencia a la religión y a la política en Cervantes. Esta doble dimensión, la religión y la política, las ideas religiosas y las ideas políticas de Cervantes, son absolutamente claves a la hora de entender y de explicar, y por supuesto de comprender, una obra tan compleja como es el Quijote. A lo largo de la historia se han planteado diferentes motores fundamentales en lo que es el curso y el movimiento de la historia. Se ha dicho que hay dialécticas tan importantes para mover la historia como la que opone a los pobres contra los ricos, a la clase burguesa frente a la clase trabajadora, es la dialéctica de Marx. A esta dialéctica ha sucedido también la hegeliana, que habla de la dialéctica de los imperios, de tal manera que lo que mueve la historia, el motor de la historia, sería el enfrentamiento de unos imperios frente a otros imperios por encabezar, por liderar, por gestionar la hegemonía mundial. También puede hablarse de otras dialécticas, la dialéctica del Estado frente a los feudos, la dialéctica de las naciones-Estado frente a las naciones sin Estado, que tratan de proliferar o de generarse o de crecer dentro de un Estado políticamente constituido o históricamente constituido. Pero también cabe hablar de otra dialéctica que a mí me parece en este punto la más importante de todas, que es la dialéctica entre la civilización y la barbarie. De hecho, el motor fundamental de la historia, el motor nuclear de la historia, es esta lucha entre lo que podría considerarse la civilización frente a lo que puede considerarse la barbarie. Aquí la cuestión fundamental está en dirimir qué es lo bárbaro y qué es lo civilizado. Es decir, claro, este es el criterio. ¿Cuáles son los criterios que definen la barbarie y cuáles son los criterios que definen la civilización? Porque para lo que unos es la barbarie, para otros es la civilización y a la inversa. Pero esta lucha, esta dialéctica entre la barbarie y la civilización por triunfar siempre ha estado vigente en el curso de todos los procesos, desde el Paleolítico inferior e incluso antes hasta hoy por la mañana, hasta este mismo momento. Esta lucha, este enfrentamiento entre la civilización y la barbarie ha llegado en los tiempos actuales, a mi juicio, a un punto inquietante, porque hoy esta lucha se sitúa en el terreno de la democracia, pero con una inquietante novedad, Esta dialéctica entre civilización y barbarie hoy se da en el terreno de la democracia, hoy se lucha en el terreno de la democracia, pero insisto, con una inquietante novedad, y es que la democracia ha pactado con la barbarie. Claro, desde el momento en que la democracia ha pactado con la barbarie, su suerte está echada. La suerte de la democracia está echada. Tengas en cuenta que hoy día vivimos en un contexto en el que desde la década pasada, del siglo pasado, de 1990, desde la década pasada de 1990, se ha producido el fracaso del comunismo. Se ha caído el muro de Berlín y se concibe que el comunismo es una ideología históricamente fracasada. Lo que se ha postulado que la democracia es el fin de la historia en las tesis de Fukuyama, pero en aquel entonces no se conocía la envergadura que hoy ha adquirido China. Y China es un país que, lejos de haber demostrado cómo el capitalismo engulle el comunismo, ha demostrado cómo el comunismo engulle al capitalismo. De tal manera que hablar del comunismo como una ideología históricamente fracasada exige hablar del comunismo como una ideología históricamente fracasada desde el punto de la versión soviética, desde el punto de vista de la versión soviética. Pero la versión china de ese comunismo es algo muy diferente y ha vuelto a poner sobre el tablero de la dialéctica de la historia el comunismo como un sistema político fuertemente alternativo a el capitalismo de las democracias occidentales, que desde el punto de vista de una concepción completamente anglosajona de las cosas ha puesto a la democracia en una tesitura muy delicada frente a lo que son las posibilidades hegemónicas del mercado gestionado por un país teóricamente al menos comunista como es la actual República Popular China. Cervantes nunca pensó en la democracia. Cervantes no es un autor que haya pensado jamás en la democracia. El Siglo de Oro español no plantea una solución democrática de los problemas. A diferencia de lo que sí ocurre con Spinoza, Spinoza sí pensó en la democracia, pero Spinoza como buen filósofo tiende sin quererlo al idealismo. Todas las filosofías, incluso por muy materialistas que estas filosofías sean, tienden al idealismo. Y un filósofo como Spinoza, pese a su materialismo ontológico y pese a su racionalismo filológico, tiende inevitablemente al idealismo y de hecho no en vano
esa desembocadura en el idealismo con el que concluye su tratado teológico-político a favor de la democracia no deja de ser una demostración más de esta fe en la democracia. Ahora bien, la literatura se preserva ante todos los idealismos a través de la ficción, que es el instrumento a través del cual la literatura conjura toda posibilidad de tomarse en serio la realidad. Es decir, la literatura conjura de antemano todos los idealismos a través de la ficción, pero la filosofía, al no comprender la ficción, al no ser soluble en la ficción, siempre desemboca en la esperanza de un posible idealismo, de una posible utopía, que en el caso de la filosofía de Spinoza es la democracia. Cervantes es mucho más realista y mucho más materialista incluso que el materialista Spinoza, al postular no una solución democrática a los problemas reales. Cervantes nunca plantea una solución literaria a los problemas reales, nunca plantea una solución filosófica a los problemas reales y, por supuesto, tampoco plantea una solución democrática a los problemas reales. Cervantes no plantea una solución a los problemas reales más que el día a día de la vida en una especie de supervivencia personal. No hay una solución vital definitiva. La solución vital definitiva para Cervantes la da el tiempo y el espacio, es decir, la da el contexto. La da el contexto. Si algo nos enseña la obra de Cervantes es a huir del idealismo, tanto desde el punto de vista religioso como desde el punto de vista político. Vamos a ver aquí que si analizamos cómo hoy día se estudia la religión y la política en Cervantes, vemos que este análisis político y religioso de las ideas cervantinas en su literatura está determinado en estos momentos por la posmodernidad. Y la posmodernidad plantea un rechazo de la razón, un rechazo del racionalismo y plantea un relativismo absoluto. Nótese la paradoja, un relativismo absoluto o un absolutismo relativo. Es decir, todo vale absolutamente porque todo vale lo mismo, es decir, nada vale absolutamente nada. Cuando todo vale lo mismo es porque nada vale cualitativamente nada, en absoluto. Es decir, cuando el todo vale todo, pues nada vale nada, en definitiva. Es decir, este rechazo a la razón y este relativismo absoluto implica, en definitiva, la negación del conocimiento, la negación del conocimiento racional como base interpretativa más segura, de tal manera que lo único que triunfa es la ideología por encima de todo lo demás. Es decir, todo tiene una solución ideológica que, en definitiva, nos retrotrae a una solución psicológica, no va más allá de la psicología. Pero hay algo que olvidan los posmodernos, hay algo que olvidan los relativistas cuando analizan el Quijote, y es que, como el propio Alexander Parker advirtió, la realidad en el Quijote no es ambigua, la realidad en el Quijote es clarísima, los molinos en el Quijote son molinos. Solamente para el racionalismo patológico de Don Quijote los molinos son gigantes, pero la realidad en el Quijote no es ambigua en ningún momento. Otra cosa es que el intérprete del Quijote, interesado en comprometer la realidad del Quijote con la causa de la ideología que este intérprete defienda, quiera hacer ambigua la realidad de este libro, que en absoluto lo es. No es ambigua ni en términos religiosos ni en términos políticos. Y vamos a entrar en la primera de estas cuestiones, la religión en el Quijote. Aquí vamos a distinguir una tridimensión, una tridimensionalidad en las posibilidades de estudiar la religión en el Quijote. Y vamos a distinguir lo numinoso, lo mitológico y lo teológico. En el Quijote, la presentación de elementos numinosos están orientados siempre a el desengaño de las apariencias, a la experiencia del desengaño. Es decir, toda creencia numinosa, toda creencia religiosa de naturaleza numinosa está destinada a ser descubierta, a ser exhibida como un trampantojo, es decir, como una mentira que encubre una verdad oculta. Esto es constante en toda experiencia numinosa que se plantea en el Quijote. En el Bálsamo de Fierabrás, que se toma como una parodia de algunos de los bálsamos de la literatura caballeresca, o que incluso como una parodia del ungüento en el que se utilizó sobre el cuerpo de Cristo, nada menos, se desmitifica todo efecto que pueda tener. De hecho, el bálsamo de Fierabrás, y vamos a citar la frase las frases de Cervantes, es una escena inocente de chapucería hechicera, o de hechicería chapucera, como queramos. De chapucera hechicería, completamente.
Don Quijote tomó sus simples, de los cuales hizo un compuesto químico, o pseudoquímico, vamos, mezclándolos todos y cociéndolos un buen espacio, hasta que le pareció que estaban en su punto. Pidió luego alguna redoma para echallo, y como no la hubo en la venta, se resolvió de ponello en una alcuza o aceitera de hoja de lata, de quien el ventero le hizo grata donación. Y luego dijo, sobre la alcuza, más de 80 paternoster y otras tantas avemarías, salves y credos, y a cada palabra acompañaba una cruz, a modo de bendición, a todo lo cual se hallaron presentes Sancho, el ventero y cuadrillero, que ya el arriero sosegadamente andaba entendiendo en el beneficio de sus machos. Es decir, los ociosos están prestando atención a las chorradas que está haciendo Don Quijote, que es como así como una especie de conjuro, una tontería en definitiva, porque ese bálsamo lo único que provoca son vómitos repugnantes frente a las pretensiones de Don Quijote, que, según él, un cuerpo destazado en dos mitades podían ser unidas, estas dos mitades, y compuestas una vez que se ingiriera el bálsamo de Fierabrás. Claro, en la aventura de los galeotes, el propio Don Quijote, olvidado ya del artificio del bálsamo, dice: «No hay hechizos en el mundo que puedan mover y forzar la voluntad, como algunos simples piensan, que es libre nuestro albedrío, y no hay hierba ni encanto que le fuerce. Lo que suelen hacer algunas mujercillas simples y algunos embusteros bellacos es algunas misturas y venenos con que vuelven locos a los hombres, dando a entender que tienen fuerza para hacer querer bien, siendo, como digo, cosa imposible forzar la voluntad». Claro, parece que este Don Quijote es un Don Quijote completamente diferente al que se entretiene haciendo bellaquerías y hechicerías con el bálsamo de Fierabrás. Lo mismo ocurre con la bruja Cañizares en el Coloquio de los Perros, o con otros episodios de encantamientos en cualquier punto de la productividad literaria cervantina. El episodio de la cabeza encantada no deja de ser otro acontecimiento luminoso acaecido en Barcelona y que resulta efectivamente un espectáculo completamente de mohatra, es decir, de falsificación, de un auténtico trampantojo. Pero nótese que Don Quijote es el más inteligente de todos los personajes, porque su forma de intervenir en el episodio de la cabeza encantada delata que es conocedor de ese trampantojo. Y lo delata porque el texto lo delata. Delata a un Don Quijote mucho más inteligente que todos los creyentes en la broma de Don Antonio Moreno, que ha contratado los servicios de un sobrino estudiante agudo para dar voz a esa cabeza encantada, a la que se le pueden preguntar, se le puede hacer una serie de preguntas, se le pueden hacer preguntas sobre cosas futuras y la cabeza encantada responde ventrilocuadamente por la voz de ese agudo sobrino, agudo estudiante de Antonio Moreno, pues las chorradas que se le ocurren. Claro, Don Quijote, descreído de tal portento, estuvo por no creer a Don Antonio. Se dice literalmente, estuvo por no creer a Don Antonio. De hecho, Don Quijote no pregunta a la cabeza, sino a la persona que a través de la cabeza, habla. Y utiliza Don Quijote la siguiente fórmula de pregunta: dime tú el que respondes tal cosa. Es decir, que hace una apelación no a la cabeza, sino a quien responde en nombre de la cabeza. Es decir, no otorga valor luminoso a la cabeza. Y claro, Antonio Moreno dice: esta cabeza, señor Don Quijote, ha sido fecha y fabricada por uno de los mayores encantadores y hechiceros que ha tenido el mundo, que creo era polaco de nación y discípulo del famoso Escotillo, de quien tantas maravillas se cuentan, el cual estuvo aquí en mi casa y por precio de 1000 escudos que le di, labró esta cabeza, que tiene propiedad y virtud de responder a cuantas cosas al oído le preguntaren, etcétera, etcétera, etcétera. Sigue la descripción. Más tarde, la desmitificación, el desengaño de la narración del Quijote dirá que ha sido todo ello una broma del ocioso Antonio Moreno, simplemente para entretener a sus huéspedes en un determinado momento. Y que luego, pues para no dar lugar a cuestiones o problemas con la Inquisición, deshizo ese trampantojo y no volvió a utilizarlo nunca más. Quiero decir que lo luminoso está orientado en el Quijote a la experiencia del desengaño. No hay realidades luminosas. Es el mensaje que mantiene Don Quijote. Por lo tanto, las religiones primarias, si seguimos la teoría de las religiones de Gustavo Bueno en El animal divino, las religiones primarias son completamente desmitificadas en el Quijote. Y todo mecanismo propio en el mundo contemporáneo a Cervantes de las religiones primarias resulta también completamente desmitificado en el Quijote.
Segunda cuestión, segunda dimensión de lo religioso en el Quijote, la mitología. La mitología en el Quijote equivale a la farsa del espectáculo. La mitología en el Quijote constituye siempre un espectáculo, una teatralización de la realidad en la que nadie puede creer, en la que nadie cree, de hecho. La mitología está destinada a poblar un mundo visible. Quiero decir que a la mitología solo podemos acceder en la medida en que la mitología se visibiliza, se hace sensible en un mundo físico. Es lo mismo que decir que la metafísica está destinada a poblar un mundo físico. La metafísica está destinada a operar en un mundo físico. ¿Qué ocurre cuando la metafísica no tiene operatoriedad en el mundo físico? Pues que la metafísica es igual a cero. Es decir, que la metafísica no tiene valor operatorio, que la metafísica encarna u objetiva una serie de ideas que no tienen fuerza motriz en la realidad en la cual vivimos. Esa es la tesis que sostiene el Quijote. ¿Y cómo lo sostiene? Pues convirtiendo todo lo mitológico en una entidad teatral, en una entidad espectacular que fuera de la operatoriedad ficticia del espectáculo no tiene ningún valor. Claro, Sierra Morena. En Sierra Morena Don Quijote desempeña un papel, representa un papel, imitando a caballeros andantes de la antigüedad e invocando la mitología encarnada en la caballería andante. Es todo fingido. O vosotros, quienquiera que seáis, rústicos dioses que en este inhabitable lugar tenéis vuestra morada, oíd las quejas de este desdichado amante a quien una luenga ausencia y unos imaginados celos han traído a lamentarse entre estas asperezas y a quejarse de la dura condición de aquella ingrata y bella, término y fin de toda humana hermosura. O vosotras, napeas y dríadas que tenéis por costumbre de evitar las espesuras de los montes, etcétera, 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 etcétera. Es una recopilación de toda la mitología clásica destinada a decorar sofisticadamente un mundo ya imposible. Cuando Don Quijote y Sancho se encuentran en el castillo de los duques, ya castillo, fortaleza de los duques, ahí viven numerosos episodios que tienen que ver con representaciones mitológicas que no tienen más operatoriedad que la ficción. Entre ellas, no solo las carrozas y los espectáculos y las cabalgatas donde participa Merlín, el encantador, sino también el viaje de Clavileño. El viaje de Clavileño, que es un caballo de madera que no funciona más que a través de una clavija, y que hace creer a sus jinetes, Don Quijote y Sancho, que viajan por las estrellas. Cosa parecida. Claro, si tomamos como referencia la cita, observamos la cita fundamental, observamos que hay un diálogo entre el duque y Sancho Panza, un diálogo entre dos cínicos, donde Sancho Panza responde con bastante altivez al cinismo del duque, y entre uno y otro interlocutor hay un despliegue de afirmaciones cínicas muy potentes, por más que el narrador trate de ofrecer o disolver este cinismo en una comicidad inexistente, o en una comicidad difícil de digerir. Dice Sancho al duque, tras la aventura de Clavileño. «Yo no sé esas miradas», replicó Sancho, «solo sé que será bien que vuestra señoría entienda que pues volábamos por encantamiento podía yo ver toda la tierra y todos los hombres por doquiera que los mirara». Es decir, ya que volábamos de mentira podía ver yo todo lo que decía. «Y si esto no se me cree, tampoco creerá vuestra merced cómo, descubriéndome por junto a las cejas, me vi tan junto al cielo que no había de mí a él palmo y medio». Y por lo que puedo jurar, señora mía, que es muy grande además. Y sucedió que íbamos por parte donde están las siete cabrillas, y en Dios y en mi ánima, que como yo en mi niñez fui en mi tierra cabrerizo, que así como las vi, me dio una gana de entretenerme con ellas un rato, que si no la cumpliera, me parece que reventara. Evidentemente Sancho está bromeando y está burlándose de sus interlocutores. Vengo, pues, y tomo, ¿y qué hago? Y sin decir nada a nadie, ni a mi señor tampoco, bonita y pasitamente me apeé de Clavileño y me entretuve con las cabrillas, que son como unos alelíes y como unas flores, casi tres cuartos de hora, y Clavileño no se movió de un lugar ni pasó adelante. Nótese la conclusión del discurso de Sancho. Clavileño no se movió de un lugar ni pasó adelante. Es decir, si ustedes me quieren tomar por tonto, pueden hacerlo porque tienen poder para exigirme que yo me comporte como un tonto. Pero que ustedes me exijan que yo me comporte como un tonto no quiere decir que yo lo sea. Eso es la declaración de Sancho. Porque la realidad es superior e irreductible a la filología. Ustedes pueden decir que yo soy una cabrilla o que yo he volado en un caballo que no se ha movido en un punto de su lugar, pero que ustedes digan eso, aunque tengan autoridad para decirlo, no quiere decir que eso sea verdad.
Es decir, ustedes pueden decir lo que quieran, pueden decir que yo soy hombre, mujer o cacatúa, pero eso, filológicamente, no quiere decir que yo ontológicamente lo sea, ¿eh? Porque la realidad es superior y reductible a las palabras, incluso aunque la sancione un duque o un juez. Eso es lo que viene a sostener Sancho. Ese es el materialismo del Quijote, en definitiva. Vamos a la tercera dimensión de lo religioso, lo teológico. Lo teológico en el Quijote representa la antesala del ateísmo cervantino. Cervantes, precursor del racionalismo y del materialismo de Spinoza, es un racionalista, es un materialista y es un ateo. ¿Por qué? Pues porque no existe en toda la literatura cervantina ni una sola idea metafísica que actúe como causa o consecuencia operatoria de una entidad metafísica efectivamente existente o superior. No hay ningún dios en la literatura cervantina que actúe operatoriamente dentro de la ficción cervantina. Muy al contrario de lo que ocurre en Calderón, muy al contrario de lo que ocurre en otros autores contrarreformistas o auriseculares. Es decir, la España del siglo de oro es una España mucho más plural de lo que se ha querido ver. Y desde luego hay un componente religioso no anticlerical, no solo anticlerical, no simplemente anticlerical, sino fuertemente antirreligioso desde el punto de vista teológico. Es decir, en el Quijote hay una negación de la idea de Dios, hay una negación racional, materialista y completamente ateísta, valga la redundancia, de la idea de Dios. El Quijote es uno de los libros donde la clerecía resulta más apaleada que ninguna otra obra literaria de todos los tiempos. Piénsense en La aventura del cuerpo muerto. En La aventura del cuerpo muerto, Cervantes, que es el inventor del impresionismo, que los franceses descubren en la pintura a finales del XIX, pero que ya está en la literatura cervantina a comienzos del XVII, el impresionismo presenta La aventura del cuerpo muerto de este modo. Yendo pues de esta manera, la noche oscura, el escudero hambriento y el amo con gana de comer, vieron que por el mismo camino que iban, venían hacia ellos gran multitud de lumbres, de antorchas, que no parecían sino estrellas que se movían. Nótese que parecían estrellas que se movían a ras de tierra. Nótese la imagen impresionista. Esto es el impresionismo en literatura a comienzos del siglo XVII. Nótese la globalización de la literatura española. Es decir, el impresionismo que los pintores franceses descubren a finales del siglo XIX ya lo objetiva Cervantes a comienzos del siglo XVII en la literatura española. Pasmóse Sancho en viéndolas, y Don Quijote no las tuvo todas consigo. Tiró el uno del cabestro a su asno y el otro de las riendas a su rocino, y estuvieron quedos mirando atentamente lo que podía ser aquello, y vieron que las lumbres se iban acercando a ellos, y mientras más se llegaban, mayores parecían, lógicamente. La impresión crece, a cuya vista Sancho comenzó a temblar como un azogado. Es decir, parece la Santa Compaña. En realidad son curas y seminaristas que trasladan un cuerpo muerto. Todos los encamisados eran gente medrosa y sin armas. Medrosa y sin armas, lo cual no es óbice para que uno de ellos denostara a Don Quijote muy libremente, dicho sea de paso. Que no parecían sino a los de las máscaras que en noche de regocijo y fiesta corren. Es decir, ofrece una visión carnavalesca de la clerecía. Los enlutados a sí mismos, revueltos y envueltos en sus faldamentos y lobas, no se podían mover. Así que, muy a su salvo, Don Quijote los apaleó a todos. Don Quijote los apaleó a todos. Como iban ensotanados y iban vestidos con indumentaria eclesiástica y talar, apenas podían moverse ni correr. Don Quijote les olmena una libérrima paliza a todos ellos, curas y seminaristas que salen corriendo. Don Quijote, ese que algunos decían que era defensor de los derechos humanos, es decir, Don Quijote defiende los derechos humanos. Bueno, los derechos humanos en el siglo XVII no existen, pero cuando existen no consisten en apalear a seminaristas y a curas por los caminos, creo yo. Entonces, este defensor de los derechos humanos, entre comillas, según algunos intérpretes, puso la punta del lanzón en el rostro a uno de ellos, diciéndole que se rindiese, o si no, que le mataría. Así defiende Don Quijote los derechos humanos. Si es caballero cristiano, le responde el seminarista, que no me mate, que cometerá un gran sacrilegio, que soy licenciado y tengo las primeras órdenes. El seminarista se llama Alonso López y miente, pues no es seminarista, como se sabrá más adelante, perdón, no es licenciado, como se dirá más adelante, sino bachiller. Por lo tanto, que además de mentiroso, desafiante. Y Don Quijote le responde. Claro, las apariencias se han desengañado y queda la realidad de lo que hay. No es la Santa Compaña ni nadie que lleve secuestrado un cadáver, sino que es un entierro, una comitiva fúnebre. El daño estuvo, señor bachiller Alonso López, bachiller que no licenciado,
Es decir, a Don Quijote le pone el punto sobre la i. En venir como veníades, de noche, vestidos con aquellas sobrepellices, con las hachas encendidas, rezando, rezando, rezando. Es decir, no identifica Don Quijote el rezo como un mérito, sino como una objeción. Cubiertos de luto, que propiamente semejaba de cosa mala y del otro mundo, y así yo no me pude dejar de cumplir con mi obligación acometiéndoos, y os acometiera aunque verdaderamente supiera que érades los mesmos satanases del infierno, que por tales os juzgué y tuve siempre. Eso es lo que Don Quijote le suelta a la clerecía. Los mesmos satanases del infierno, que por tales os juzgué y tuve siempre. Eso es lo que Don Quijote les está diciendo a los curas. ¿Hay más libertad en el protestantismo que en el catolicismo para decir esto a un miembro eclesiástico? ¿Hay más libertad, pregunto, en la Suiza de Calvino para decir esto a un miembro eclesiástico? ¿Qué personaje literario en la Reforma Luterana, qué personaje literario en la Suiza calvinista puede decir en el siglo XVII a una autoridad eclesiástica lo que Don Quijote dice en el siglo de oro español a una autoridad eclesiástica católica? ¿Dónde está la libertad de conciencia? Ya lo vamos a ver ahora mismo. Don Quijote, por otro lado, cuando en Sierra Morena reza, no reza por devoción, sino por imitación paródica de la caballería andante, por imitación paródica de sus héroes favoritos, entre ellos Amadís de Gaula, y hace de instrumento de rezo un rosario, pero este rosario lo hace de ropa interior, de la ropa interior que llevaba puesta desde que salió de su casa y que no se cambió en un solo día, con lo cual imaginemos las dimensiones de este rosario, ¿no? Que después, al ser censurada la versión en la edición portuguesa, por la Inquisición portuguesa, en una segunda edición este rosario se cambia por un líquido de bellotero, por un líquido de resina. Y dice, y así lo haré yo, y sirviéndose de un rosario de unas agallas grandes de un alcornoque que ensartó, de que hizo 10. Es decir, las agallas grandes de alcornoque es en definitiva una excrecencia. Es decir, es una secreción tóxica, incluso. Entonces, claro, hemos pasado de hacer un rosario con ropa interior a hacer un rosario de excrecencias tóxicas, con lo cual hemos salido de Guatemala, por decirlo vulgarmente, para meternos en Guatepeor. Es decir, el concepto que Cervantes tiene de los útiles y de los instrumentos religiosos es, francamente, muy cuestionable, francamente, muy cuestionable, muy cuestionable. En definitiva, desde un punto de vista religioso, las ideas que tiene Cervantes, teológicamente hablando, se resumen en el imperativo que, de herencia clásica y gentil, se reproduce en la Numancia, en los versos 157-58, cada cual se fabrica su destino, no tiene aquí fortuna alguna parte. Es decir, que el destino del ser humano es una obra de libre albedrío del ser humano frente al determinismo protestante, que no reconoce ninguna libertad en el ser humano. Por lo tanto, cito al pasaje del Quijote, que es herencia de un intertexto clásico de literatura parenética: lo que te sé decir es que no hay fortuna en el mundo, ni las cosas que en él suceden, buenas o malas que sean, vienen acaso, sino por particular providencia de los cielos. Y de aquí viene lo que suele decirse, que cada uno es artífice de su ventura, porque se supone que los cielos, es decir, la providencia católica, lo único que hace es refrendar la libre elección que lleva a cabo el ser humano, al contrario de lo que plantea la providencia protestante, que impone al ser humano un determinismo del cual el propio ser humano no puede liberarse. Es decir, el protestantismo, que habla de la libertad de conciencia, en realidad lo que plantea es la anulación de la libertad, reduciendo la libertad a una experiencia psicológica, que eso es la libertad de conciencia. Y vamos ahora a adentrarnos en el terreno de la política. Claro, ¿qué es la política? La política es la organización de la libertad. La política es la administración del poder, que es, en definitiva, administrar el poder es organizar la libertad. Es organizar la libertad de los demás. Otra cosa es que la organización de la libertad de los demás se diga que democráticamente está en manos de los demás, cuando, en definitiva, la democracia lo que ofrece es una delegación en otros para administrar la libertad de todos. De tal manera que la participación de cada uno en esa delegación de la libertad queda después muy transformada y muy refinada a través de diferentes procesos legales hasta que llega a la elección presidencialista. Pero esto ya es una teoría política que rebasa los propósitos de esta sesión. Lo cierto es que la política es la organización de la libertad, es decir, es la administración del poder dentro del marco de un Estado.
También puede haber una política familiar fuera del marco de un Estado, una política trivial dentro de una sociedad no estatal, sino filárquica o tribal. Pero aquí hablaremos de Estado, aquí hablaremos del Estado, porque Don Quijote es una figura que actúa contra el Estado, porque ignora la existencia del Estado. Don Quijote es una figura preestatal, es una figura feudal, es un caballero andante cuya norma de comportamiento no concibe la existencia del Estado, es previa al Estado. Es decir, Don Quijote no sabe lo que es el Estado moderno, y de hecho él se comporta dentro del Estado moderno como si viviera en un mundo donde el Estado moderno no existe, porque Don Quijote se comporta como un caballero andante que vive en un mundo feudalizado, no estatalizado, sino feudalizado. Es decir, que en la dialéctica del Estado frente al feudalismo, Don Quijote apuesta por el feudalismo, no por el Estado, porque ignora completamente lo que es el Estado. Claro, cuando hablamos de política en el Quijote, hoy día estas ideas están totalmente monopolizadas por las ideologías posmodernas que están administradas por la anglosfera. La posmodernidad es una invención anglosférica y desde la anglosfera se ha exportado a otros países que la han importado para explicar su propia historia desde los conflictos que la anglosfera ha generado como suyos. De tal manera que cuando la hispanosfera interpreta su propia historia desde los criterios posmodernos elaborados por la anglosfera, lo que está es utilizando criterios anglosféricos para explicarse a sí misma. Es decir, es como si un humano utilizara criterios marcianos para explicar su ADN o su genoma. Claro, son criterios completamente equivocados, porque el genoma marciano probablemente, en el caso de existir, será muy diferente al genoma humano, al genoma terrestre, probablemente, no lo sabemos hasta que se manifieste. Pero lo que sí sabemos es que los criterios que utiliza la anglosfera para explicar su historia no tienen nada que ver con los criterios que exige la hispanosfera para explicar la suya. Por lo tanto, yo me pregunto, ¿la interpretación de la literatura que hacen los profesores hispanos que trabajan en la anglosfera sería la misma que hacen si no estuvieran determinados por las imposiciones de lo políticamente correcto vigentes en el mundo académico anglosajón y norteamericano? Esa pregunta es la que me hago. Es decir, ¿ustedes, profesores que trabajan en la academia norteamericana, interpretarían la literatura española si tuvieran libertad para hacerlo al margen de las imposiciones de lo políticamente correcto? ¿Su interpretación seguiría siendo la misma que es, determinados como ustedes están, por lo políticamente correcto? Háganse esa pregunta, ¿eh? Háganse esa pregunta, pero respóndanse para ustedes en silencio. Porque claro, la anglosfera determina hoy la interpretación que se hace en su contexto académico de materiales que no le pertenecen, porque han sido generados en la hispanosfera muchos siglos antes de que la ideología posmoderna se impusiera en el mundo académico actual. Veremos a ver con qué resultados, veremos a ver dentro de 100 años, si es que alguien sigue ocupándose de la literatura, si es que para la República Popular China la literatura española tiene algún interés, veremos a ver cómo se juzgan las interpretaciones que desde la posmodernidad hoy día se están haciendo de la literatura. Una de estas cuestiones es la que afecta a las minorías. Se habla de las minorías en el Quijote, de las minorías en la literatura cervantina. Y se atribuye a las minorías la lucha por sus derechos, cuando esto es algo completamente inconcebible, porque las minorías cervantinas, en el Quijote y fuera del Quijote, no luchan por sus derechos, luchan por su supervivencia. Es que no podemos considerar que los seres humanos ni los personajes literarios que habitan en el siglo XVII luchen por sus derechos, porque no tienen derechos, como hoy día se concibe el término derecho. Tienen la obligación de luchar por su supervivencia. Lazarillo de Tormes no lucha por sus derechos, lucha por su supervivencia. Quienes luchan por los derechos de Lazarillo de Tormes son los críticos posmodernos contemporáneos, pero no Lazarillo de Tormes, evidentemente. La gitanía no lucha por sus derechos, lucha por su supervivencia. Es decir, Ricote no lucha por sus derechos, lucha por su supervivencia, y lucha utilizando los métodos de un evasor de capitales. Es decir, Ricote es un morisco que actúa mediante la evasión de capitales, mediante la evasión de impuestos. Viene a España a recuperar un dinero que trata de evadir de España sin declarar, en definitiva. Es decir, es un traficante de dinero, eso es lo que es Ricote. Y eso es, así se presenta Ricote en el Quijote. De tal manera que Sancho Panza le dice, somos amigos, pero no cuentes con mi complicidad para la evasión de capitales, que es lo que tú planteas. Y es lo que le plantea
abiertamente a Ricote. Entonces, claro, presentar a un personaje como una víctima cuando este personaje actúa como un delincuente me parece, cuando menos, muy sorprendente por parte del crítico literario de turno. Me parece sorprendente, ¿no? Y dice Ricote, y llegué a Alemania, y allí me pareció que se podía vivir con más libertad, porque sus habitadores no miran en muchas delicadezas. Cada uno vive como quiere, dice Ricote, porque en la mayor parte de ella, de Alemania, se vive con libertad de conciencia. Bien, yo le preguntaría al señor Ricote, ¿cuántos católicos viven como católicos en la Alemania que él conoció? ¿Y cuántos católicos no tienen que vivir como criptocatólicos o simplemente haber entregado sus bienes y pertenencias al Estado luteranizado para poder seguir superviviendo? Porque claro, ¿qué es la libertad de conciencia? La libertad de conciencia consiste en reducir la libertad a una experiencia psicológica. El trabajo os hará libres. Es decir, la libertad consiste en, para el nazismo, la libertad de conciencia, y el nazismo es un apéndice del luteranismo, ya lo dijo esto, vamos, Gustavo Bueno, y mucho antes que Gustavo Bueno también lo dijo otra mucha gente, pero no con la rotundidad con la que lo advirtió Gustavo Bueno, ¿no? Que el luteranismo conduce a los campos de concentración. Es decir, el luteranismo tiene un concepto de libertad completamente psicológico, completamente subjetivo, es la subjetivación de todo. De hecho, el luteranismo es el padre del idealismo alemán. Un Kant no existiría si no hubiera existido previamente un Lutero. Un Lutero que en definitiva reduce la interpretación de las Sagradas Escrituras a una experiencia psicológica, a una experiencia personal. De tal manera que la libertad de conciencia es la libertad del canario en una jaula, porque la libertad está en la psicología, está en la conciencia, no está en la realidad. El protestantismo reemplaza la libertad del mundo por la libertad de la psicología, de tal manera que uno se puede creer mujer aunque haya nacido en un cuerpo que no fuera previamente el de mujer. ¿Por qué? Pues porque la libertad es una libertad psicológica, no ontológica. Está reduciendo la libertad a la psicología, prescindiendo completamente de la psicología, con el apoyo además de la filología. Basta dar nombre a una realidad para convertirse en esa realidad, al margen de la ontología. ¿Por qué? Pues porque ahora la filología es la reina de las ciencias posmodernas. Basta dar nombre a una determinada realidad para convertir a la silla en un hipopótamo. Y ya está, no es necesario más que eso. Es decir, por arte de magia, estas son las consecuencias de una filosofía heideggeriana, donde el lenguaje es la casa del ser. Pues para hacer una casa basta construirla verbalmente. Claro, sucede que cuando Heidegger o Emilio Lledó se ponen enfermos, no van al filólogo, sino que van al médico. Por lo tanto, de algo más que palabras está hecho nuestro organismo, evidentemente, porque un cáncer de colon no se cura con palabras. Es decir, el diagnóstico médico de un cáncer de colon no se resuelve simplemente diagnosticando que el cáncer está curado. No, eso no. Requiere otro tipo de procedimientos. Ojalá las enfermedades se curaran filológicamente. Ojalá las enfermedades se pudieran cambiar como filológica y jurídicamente se puede cambiar el sexo. Pero por desgracia la ontología no se puede reducir a filología. No convertimos una silla en un hipopótamo simplemente por llamar silla al hipopótamo o hipopótamo a la silla. No curamos un cáncer de colon simplemente por decir que no tengo cáncer de colon o que no estoy curado. Eso no es así. Por desgracia no es así. Por desgracia la ontología no cabe en la filología. Ni siquiera para los idealistas alemanes, porque los idealistas alemanes cuando están enfermos van al médico, no van al filólogo, ni mucho menos al filósofo. De hecho, el concepto de razón que tiene Lutero es el concepto de razón que identifica el racionalismo con la putería. De hecho, Lutero definió a la razón como la mayor de las putas que tiene el diablo. Dijiste Hure, la mayor de las putas que tiene el diablo. Por lo tanto, no podemos considerar que la libertad de conciencia sea la libertad de hecho, porque esa es una libertad completamente psicológica. El imperativo, recuerdas el imperativo, cito, el imperativo de Federico II de Prusia. Mis vasallos y yo, dice Federico II de Prusia, hemos llegado a un acuerdo. Ellos dicen lo que quieren y yo hago lo que me da la gana. En eso consiste la libertad del idealismo alemán, en eso consiste la libertad de conciencia, en pensar lo que quieras, porque lo que pienses es intrascendente, pero en obedecer, como decía Gustavo Bueno. Es decir, en cumplir las normas, en hacer lo que yo digo, en definitiva. Tú puedes imaginar que tienes la libertad que quieras, pero al final tienes que cumplir con las normas porque si no vas a la cárcel. ¿Eh? Esa es, en definitiva, la libertad de conciencia que hay. Ya hemos dicho muchas veces que ir a buscar la libertad a París supone encontrarse con la guillotina en determinados años de la historia, e ir a buscar la libertad a Alemania supone, en determinado tramo de la historia, acabar en un campo de concentración. Eso es lo que supone ir a buscar la libertad de conciencia en determinados lugares.
La idea de libertad que sostiene Cervantes es una idea de libertad que nada tiene que ver con el protestantismo. La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Es decir, es una facultad, es un atributo para usarlo, no un determinismo para cumplirlo. En definitiva, la libertad solo tiene sentido cuando lo utilizamos para enfrentarnos a alguien más fuerte que nosotros. Porque ahí es donde, en el desarrollo de la fortaleza personal contra alguien que es más fuerte que nosotros, se demuestra la libertad, que es indudablemente pariente de la valentía. ¿Qué es lo que plantea la justicia en el Quijote? Y vamos a concluir con esto ya, la dimensión relativa a la política. Hay un pasaje en el Quijote que es la liberación de los galeotes, la liberación de los delincuentes que los cuadrilleros de la Santa Hermandad llevan a cumplir su sentencia en galeras, y Don Quijote los libera. Hay pasajes importantes en el Quijote que han sido recreados creativamente, valga la redundancia, por Alejandro Casona en el Retablo Jovial. Y en una de estas recreaciones, concretamente la que se refiere a Sancho Panza en la ínsula, Casona dice que lo que sobra es la ley. Lo que sobra es la ley es un idealismo enorme, porque si lo que sobrara es la ley, volveríamos a un mundo sin leyes, donde el más fuerte impone su voluntad al margen de cualquier legalidad. Claro, es un mundo selvático, es el idealismo de la barbarie. Lo que sobra es la ley. Lo que sobra es la ley es lo que viene a suscribir Don Quijote cuando libera a los galeotes. De hecho, en el episodio de la liberación de los galeotes, Don Quijote pregunta a los cuadrilleros que llevan a los galeotes y les dice: ¿cómo, gente forzada?, preguntó Don Quijote, ¿es posible que el rey haga fuerza a ninguna gente? Y le responde Sancho: advierta vuestra merced, dijo Sancho, que la justicia es el mismo rey, no hace fuerza ni agravio a semejante gente, sino que los castiga en pena de sus delitos. Es decir, el rey lo que hace es aplicar el ordenamiento jurídico del Estado. ¿Pero qué es lo que hace Don Quijote? Don Quijote lo que hace es enfrentarse al Estado, porque él no concibe que pueda haber un Estado. Porque Don Quijote considera que la justicia soy yo, la justicia es él, de la misma manera que Luis XIV consideraba que el Estado soy yo. De todo cuanto me habéis dicho, dice Don Quijote a los galeotes y a los guardias que los custodian, de todo cuanto me habéis dicho, hermanos carísimos, he sacado en limpio que aunque os han castigado por vuestras culpas, las penas que vais a padecer no os dan mucho gusto, y que vais a ellas muy de mala gana y muy contra vuestra voluntad, y que podría ser que el poco ánimo que aquel tuvo en el tormento, la falta de dineros de este, el poco favor del otro y finalmente el torcido juicio del juez, hubiese sido causa de vuestra perdición y no de haber salido con la justicia que de vuestra parte teníades. Todo lo cual se me representa a mí ahora en la memoria, de manera que me está diciendo, persuadiendo y aun forzando, que muestre con vosotros el efecto que el cielo me arrojó al mundo y me hizo profesar en él la orden de caballería que profeso, y el voto que en ella hice de favorecer a los menesterosos y opresos de los mayores. Pero porque sé que una de las partes de la prudencia es que lo que se puede hacer por bien no se haga por mal, quiero rogar a estos señores guardianes y comisarios sean servidos de desataros y dejaros ir en paz, que no faltarán otros que sirvan al rey en mejores ocasiones, porque me parece duro caso hacer esclavos a los que Dios y la naturaleza hizo libres. Nótese que aquí hay dos grandes mitologías: Dios y la naturaleza hizo libres. Claro, en este contexto anulamos el todo ordenamiento jurídico, de tal manera que cualquier delito que se cometa no es delito, porque no hay ordenamiento jurídico con competencias para juzgarlo. Claro, Don Quijote está indultando a unos delincuentes en los caminos. Se puede indultar a un delincuente en un camino, en un despacho o en una alta jerarquía política. Naturalmente, esto se puede hacer. Pero esto supone una articulación política que Don Quijote no está dispuesto a suscribir. Cuanto más, señores guardas, añadió Don Quijote, que estos pobres no han cometido nada contra vosotros. Es decir, la justicia no es una cosa personal. Allá se lo haya cada uno con su pecado. Dios hay en el cielo que no se descuida de castigar al malo ni de premiar al bueno. Y no es bien que los hombres honrados sean verdugos de los otros hombres, no yéndoles nada en ello. Pido esto con esta mansedumbre y sosiego, porque tenga, si lo cumplís, algo que agradeceros. Y cuando de grado no lo hagáis, esta lanza y esta espada, con el valor de mi brazo, harán que lo hagáis por fuerza. Es decir, que ningún juez tendría competencia para juzgar a ningún acusado, puesto que el acusado no tiene nada en contra del juez, ni el juez personalmente nada en contra del acusado. Claro, esto es una personalización de la justicia
que precisamente se basa en todo lo contrario de lo que la justicia es, una absoluta impersonalización de las relaciones humanas para poder alcanzar objetividad en la sentencia. Quiere decirse con esto que la actitud de Don Quijote es la del que niega el Estado, la del que niega la justicia y la de quien legitima la invalidez de todo delito. Por lo tanto, un mundo construido por Don Quijote sería un mundo terriblemente salvaje y un mundo terriblemente injusto, porque Don Quijote, en definitiva, representa en este punto el idealismo de la barbarie, es decir, la negación del Estado, como Cervantes representa en su obra la negación de Dios.